Amigos televidentes, tenemos aquí a Sandrita Mercado. Este es un temazo. En estas épocas nosotros queremos combatir la gripe y sobre todo con remedios pues caseros y lo más natural posible, sin estarle dando pues los remedios que tienen muchos químicos. Y que muchas veces sobre ya todo tenemos para los niños, les bajan las defensas. Bueno, aquí tenemos todos los ingredientes para preparar, pero ¿qué tenemos que hacer? Ya, primero lo primero, siempre hemos escuchado hablar del jarabe yodado de rábano. Y muchos niños que son bajos de peso, defensas bajas, raquitismo inclusive, y que además se agripan. Sí, mi esto sobrino, es una fórmula natural. Mi sobrino es flaquititito y cuando le da gripe se pone huesito y pellejo. Así es. Bueno, mira, entonces, rallamos el rábano. Aquí tengo el rábano fresco, aquí ya lo tengo limpiecito, pero ya lo adelanté porque como es tiempo de televisión. Claro. Tengo rallado. Ok, tenemos rallado. Lo que vamos a hacer es en un frasco de vidrio limpiecito, esterilizado. Ponemos el rábano. Ponemos el rábano, que más o menos aquí hay 3 rabanitos pequeños. Y ese es el juguito que le sale al rábano. Sí, está rallado en este instante, todo muy lindo. ¿Qué propiedades tiene el rábano? Bueno, es uno de los alimentos medicinales más potentes porque ayuda a subir las defensas. Además tiene un olor bastante yodo. Tiene un olor bastante fuerte, el yodo que si usted también tiene problemas de tiroides, lo puede consumir fácilmente. Mira. Okay. Más o menos 2 dedos de rábano ralladito, le vamos a agregar la misma cantidad de miel. 2 deditos de miel. Chorrito, ok. Ok, ahí está. Perfecto. Lo único que vamos a hacer es esto, mezclarlo. Lo mezclamos. Por lo general pueden ser cucharitas de porcelana, cucharitas de palo. Para estos tipos de remedios es mejor que las ¿por qué? Porque, mira, de metal. Hace años nosotros podíamos tener cucharas de plata en nuestra mesa. De plata. Ahora ya no. Ahora son de latón o de algún otro. Metal. Okay. Mejor de plástico, esto, ¿puede ser? Tampoco, ¿no? Porque de, estos... ¿De madera? Esto sí, madera o cerámica. Cerámica. O de plata, okay, si es cerámica. Parecía plástico, sí, parecía no, de cerámica. Ah, ok. Entonces, hay que simplemente, esa. Usted lo que va a hacer es macerarlo y ya como está todo limpiecito, puede darle al bebé la misma cantidad. No nos va a hacer así como que las caritas medias raras. La verdad es que es delicioso. Se le tapa la nariz. No es sabe delicioso, mal. Sabe rico. A ver, yo lo quiero probar. Aquí tiene la cuchara y ya no vuelve a usar esa cuchara porque si no se contamina. Claro. Delicioso. Predomina más el sabor de la miel. El rábano como que se tiene desaparece. Una servilleta. Perfecto. Remedio número 1, jarabe. Nada más, rábano y miel. Rábano y miel. Sencillo. Otro. Segundo, aquí ya tengo fresquita y lavada lo que es la borraja. Borraja. La borraja. Lo que entra en el huequito de su mano lo va a poner en un jarrito limpiecito. ¿Y esta borraja dónde la encontramos? Pica un poquito. Bien. Tiene unas como... Pelucitas. Así pelucitas como una... que pican como la ortiga. Okay. Lo que vamos a hacer es echarle agua hirviendo. Ok. Lo tapamos, dejamos que se entibie para poder endulzar con miel. Porque si usted lo echa, la miel, que es un producto vivo, en esta agua hirviendo, va a matar las enzimas que tiene. Okay. Deja que se enfríe dependiendo de... Si está en la sierra, se va a enfriar más rápido que acá en la costa. ¿Cómo se llama esta...? Borraja. Borraja. Aquí la tienes. Tienes borraja. Que tomarla con cuidado porque... ¿Y eso lo encuentras en, lila. En nuestros mercados, en el mercado. Nuestras hermanas indígenas saben muchísimo de todo eso. Okay. Listo. Tercer remedio. Perfecto. Yo ya tengo los 2 limones cortaditos. Aquí en esta agua hirviendo podemos agregar el limón, pero como es mucha agua, lo vamos a hacer acá. Okay. El jugo de 2 limones, aquí tengo el limón. 2 limoncitos. 2 limoncitos. Le vamos a agregar, ¿me ayudas por favor poniéndole una rajita de canela también aquí? Un palito. Sí. Un palito. Así. Un poquito. Ahora córtalo más, sí. Más. Para que ingrese. Ahí. Sí. Todo, todo hecho. Ah, los pero con qué. Ajá. Aquí, ya. Le vamos a echar agua hirviendo. Entonces esto tiene limón, canela. Y agua hirviendo. Y agua hirviendo. Okay. Vamos a hacer el mismo proceso que hicimos acá, dejarlo enfriar. Okay. Estas 2 infusiones deben de ser tomadas en la noche. Cuando ya está tibio, recuerde, endulzar con su cucharita, mezclar y tomar. Ok. Tenemos una tercera fórmula. Si usted siempre tiene gripe, come fuera, usted no sabe, muchas veces la gente no lava bien las cucharas, no lava bien los vasos. Y esto ese es el propolio infeccioso, ahí se pasan todas las bacterias. Así es, okay. Incluso el propolio usted lo puede usar en las manos para desinfectarse. Ah, solamente había escuchado que el propolio te la ponías en la garganta. Aquí también,
¿En la garganta? En la garganta, en sí, la boquita. Sí, yo lo he probado, lo tengo en la casa, el propóleo es buenísimo. Es lo máximo para evitar las infecciones. Y el sabor es bien fuerte, pero el sabor es te fuerte. Alivia totalmente. Para mí, cuando tengo gripe, me pongo propóleo en la garganta y me ayuda bastante. Productos ecuatorianos, productos nacionales, por favor, consumamos los nuestros. Y para terminar esto de acá, cuéntanos, porque ya nos tenemos que ir al corte. Esto es una almohada pequeña. Y lo único que yo he hecho es extraer el eucalipto, que ya está fresco, limpiecito. ¿Qué y hacemos? Lo voy a guardar aquí en la ponemos almohada. Ponemos el eucalipto dentro de la almohada y... Para dormir, no vas a poner la cabeza porque de pronto te puede lastimar, pero lo pones cerca. ¿Y qué le ayuda este esto? Olor a limpiar el ambiente, porque si usted está... huele rico, ¿no? El eucalipto es lo que ponen en los vapores, en los baños de vapor. No quiere las hojas frescas, tiene el aceite de esencial de eucalipto que le puedes agregar. Aceite de eucalipto en la almohada y almohada. Ya. Me encanta el olor de eucalipto. Bueno, nos vamos a un corte. Enseguida regresamos. Ahí está el Instagram riquísimo, de Sandrita. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandrita, mejor amiga. Me encanta aprender contigo. Espero cosas naturales. También nuestras amigas televidentes también les guste. Y bueno, vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con más. Qué rico, bueno. Me encanta.